de la unidad académica de agronomía que venimos a presentarlo de los trabajos de nuestro cuerpo académico de agricultura alternativa de la unidad académica de agronomía y que pues estamos trabajando desde hace tiempo con una integración del maestro José Hernández Martínez, José Manuel Pinedo Espinosa, Pedro Cesati del Villar y un servidor, Ambrosio Franco Bañuelos. En este cuerpo académico estamos trabajando varias líneas de investigación en las que se refiere a algunos trabajos de campo relacionados con la agricultura en general, horticultura, viticultura y otros frutales, en donde estamos manejando la agricultura referente a resistencia con problemas fitosanitarios. Actualmente trabajamos con una línea del conocimiento que es sistemas de producción integrales, fisiología vegetal y post cosecha. De esto se trata, es llevar los cultivos que hace rato, que mencionó el maestro Ambrosio Bañuelos, es decir, llevarlos desde la fisiología vegetal, trabajar con la fisiología vegetal y hasta su post cosecha para asegurar que llegue con una calidad inocua. Nos interesa mucho la inocuidad a los mercados. Sí, desde que se dio el evento de la Agenda 21, surgió la situación de ser un mundo cada día más sustentable. Pues, y en ese sentido, la agricultura ha estado agregando técnicas que nos permitan a nosotros lograr la sustentabilidad. En este caso nos estamos refiriendo precisamente al uso mínimo de insumos industriales, mismos que han estado causando contaminación a nivel mundial y principalmente en los Estados Unidos, porque es el área donde se han generado todos estos insumos. Nosotros en Zacatecas hemos venido realizando proyectos de investigación en donde hacemos aplicación de prácticas agrícolas, las cuales buscan en el cultivo de la vid, en el durazno, en el nopal tuna, en el soconoscle, lograr que esas prácticas sean sustentables. De tal manera que nosotros, desde que nos fundamos en el 2010, hemos venido acumulando una gran cantidad de experiencias en ese sentido, mismas que hemos logrado también realizar a través de convenios. Nuestros convenios han sido con la Fundación Produce Zacatecas, de la cual se han desarrollado dos proyectos, que es el de la vid y el del durazno. Con el sistema producto durazno y agave también hemos logrado hacer algunos convenios en donde se han llevado a cabo cursos de formación de personal, de técnicos y también productores que siempre se han dado a la tarea precisamente de trabajar con esos dos cultivos. Todo pues liderado gracias al ingeniero Ambrosio Franco Bañuelos, quien desde hace 40 años trabajamos juntos en la Unidad Académica de Agronomía. Otras cuestiones que también hemos estado realizando, ¿verdad?, es con la Secretaría de Agricultura, la SAGARPA, el SECAMPO actualmente, ¿verdad? Con ellos llevamos a cabo dos proyectos territoriales, uno en el Distrito de Desarrollo Rural de Bocaliente, que fue el de aprovechamiento del nopal tuna para producción de biocombustibles. Asimismo, con el Sitio de Desarrollo Rural de Fresnillo, donde nosotros colaboramos con ellos en lo que es la cadena productiva de frijol y la cadena productiva de bovinos carne, está ahí en Valparaíso. Nosotros hemos también tenido otras experiencias extras, como ha sido con la Presidencia Municipal de Valparaíso a través de la Licenciatura en Desarrollo Regional Sustentable, donde estamos atendiendo las cuestiones de conservación de suelos y agua en el aspecto forestal, la conservación de la fauna silvestre, lo relacionado con la producción de ganado. Son ejemplos precisamente de lo que puede ser y estamos realizando en el cuerpo académico. A la fecha, el cuerpo académico ha contribuido en la formación de recurso humano, principalmente con lo que es la tesis. A la fecha, tengo el honor de reconocer que las actividades que han venido realizando el maestro Ambrosio y el maestro José Hernández ha sido de gran valor.
A la fecha han generado aproximadamente 50 tesis cada uno de ellos, y como cuerpo académico, antes eran unas 5 por año. Dentro de ellas están licenciatura y maestría. Dentro de ellas hay una gran variedad de temas que se toca, van desde la parte molecular, en los últimos años se ha trabajado en eso, hasta lo que es la poscosecha, principalmente en vid y en durazno. También se cuenta con lo que es la participación del servicio social y las estancias profesionales. Aquí también recibimos a los chicos de la Licenciatura en Desarrollo Regional Sustentable de Valparaíso, con sus servicios sociales. Actualmente, pues, se tiene también esa labor muy, muy consciente con los chicos de la maestría en optimización de procesos agrícolas, donde el maestro, junto con el maestro José Hernández, están tratando de impulsar lo que es la optimización de los procesos agrícolas dentro de las diferentes unidades de producción. También se reciben alumnos de otras instituciones, de otras universidades, que también colaboran con lo que es el maestro, principalmente lo que es la elaboración del vino. Actualmente el maestro tiene un viñedo con diferentes variedades, con porta injertos, que tienen la particularidad de ser resistentes a plagas y enfermedades, y con una alta producción. Y pues actualmente el maestro está empezando el proceso de la vitivinicultura y tal parece que va a tener muy buenos resultados. En el caso del cuerpo académico, actualmente está en proceso de consolidación, y los miembros que participan en este cuerpo, que últimamente se han incorporado el doctor Armando Mauricio Castillo y la doctora Fátima Berenice, que ellos están en el sistema de investigación, y ellos están contribuyendo con algunas dependencias en el aspecto fitosanitario y a nivel molecular, en donde pues nos ha promovido a que tengamos pues más demanda de parte de nuestro cuerpo, y que nos lleva pues a llevar una agricultura más sana, por lo de la línea de generación del conocimiento que se está mencionando, y que bueno, aparece una serie de dependencias, entre ellas Zagarpa, que está con el interés de que tengamos técnicos que sean capaces de llevar la tecnología a las comunidades agrícolas. Por otro lado, el sistema Producto Vid, ya tuvimos una cantidad buena para llevar la tecnología en ir cambiando las variedades de vino sobre unos porta injerto que son resistentes a filoxera, son resistentes a pudrición tejana y verticillium, que son problemas del suelo, entre otros como los nemátodos y que están supeditados a un pH del suelo. Entonces, en cada región vitícola, pues ya tenemos la propuesta a través de las tesis que mencionaba la doctora Chayito, y que a través de ahí pues podemos llevar la tecnología ya más enfocada a cada región vitícola. Por otro lado, en el sistema Producto Nopal, pues estuvimos participando con Zagarpa también con un recurso que fue financiado. Por otro lado, también está muy de moda el utilizar los huertos de traspatio, que son para que en una comunidad con bajos recursos, sobre todo falta de agua, tengan un complemento alimenticio de las especies hortícolas de cada temporada. Cabe señalar que ese campo estuvo distribuyendo a través de las presidencias una cierta cantidad de equipos de riego para hacer esa instalación. Acabamos de terminar un diplomado con las personas del INAPAM, adultas mayores, en donde pues fue muy exitoso, porque ellas en el techo, en los patios, se instalan sus pequeños huertos como un complemento de temporada, que ya se comen por ahí el cilantro, en los frijoles, y de esa manera hay un gran entusiasmo, en donde hay otra demanda que ahora quieren producir plantas ornamentales.
Precisamente de Atlixco tenemos el compromiso de enviar a través de estancias, de llevar a 3 alumnos para que trabajen la gladiola, el crisantemo, que son regiones donde se produce mucho la flor, y de que nosotros podemos trabajar esta línea, porque hay una materia, hay una línea de generación de conocimiento dentro de la licenciatura para llevar esa especialidad de plantas ornamentales, y que es parte de llevar, por ejemplo, en un huerto de vid, de poner por ahí unos rosales con el fin de que haya una simbiosis entre plagas y enfermedades, y de esa manera pues llevamos combinando pues una mejor calidad en la producción de las uvas. Cabe señalar que en el caso de la viticultura pues hay una gran demanda a que llevemos nuevas plantas de uva, que afortunadamente tenemos en nuestra escuela 24 variedades y que tenemos esa capacidad pues de entregar a que vayan mejorando las líneas de la viticultura enfocadas a la industrialización. Entonces sí tenemos varios convenios en donde pues está el sistema producto que VID, en donde nos incorporamos para capacitar a 18 técnicos vitícolas que ya andan desarrollando como profesionistas, manejando esas regiones vitícolas para la industria. Jugo, por ejemplo, en el campo de VID, donde está en Fresnillo, está una unidad de producción para hacer jugos, y que ahí llevamos algunas uvas que pues son más aceptables para hacer un jugo. Quisiera decir que también están colaborando con este cuerpo académico la doctora Xiomara de la Cruz, María del Rosario Paredes Dar también, ¿verdad? Y de los últimos compromisos que también el cuerpo académico ha estado cumpliendo fue su participación en este evento agroalimentario organizado por las secretarías del ramo, ¿verdad? Y asimismo también estamos por participar en este concurso que el FOMIX está promoviendo a través del Consejo Zacatecano de Ciencia y Tecnología, ¿verdad? Donde se pretende llevar a cabo la integración de un laboratorio múltiple, ¿verdad? Donde se va a buscar lograr con este laboratorio participar en todo lo que se refiere a prácticas de conservación de suelos, esta nueva secretaría que se haga formada y que se está desarrollando en SECAM. Pues agradecemos a todos ustedes que nos hayan escuchado y esperamos que estas experiencias que han tenido el cuerpo académico les podamos compartir si ustedes se acercan con nosotros.